175 indocumentados chinos están detenidos en Tijuana. Las autoridades ya iniciaron los trámites para deportarlos. Que se intercalaran. Viajaban con rumbo a Estados Unidos. Esta es la cuarta ocasión en 6 años en que grupos de migrantes orientales son detectados en las costas de Baja California. El gobierno chino se opone firmemente al tráfico de migrantes ilegales. Por eso cooperamos con esfuerzos con el gobierno mexicano, con la migración, para resolver el problema. Cada uno de ellos pagó a un traficante $3,500 por el traslado hasta la Unión Americana. Una vez establecidos, se les cobrarían otros $1,500. Están procesándose ahorita a 6 personas por tráfico de personas. Entre los 175 ilegales detenidos, viajaban 10 mujeres y 2 menores de edad. Los trámites para su deportación se han retrasado porque la República China considera traición a la patria el abandono del país. Tan pronto como tengamos, repito, el salvoconducto de la República Popular de China para que estas personas sean tratadas como tales en su país, para que no reciban pena alguna. Los migrantes se encuentran en un albergue provisional ubicado en el auditorio de Tijuana, en donde reciben alimento y atención médica. Elementos de seguridad pública mantienen un fuerte dispositivo de vigilancia en los alrededores, ya que se han registrado 2 intentos de fuga. Desde Tijuana, Baja California, Guillermo Martínez, Fuerza Informativa Azteca.